Nos encontramos en esta mañana con Silvia Alejandra Ledesma, aquí en Bromatología, que bueno, en esta época, sobre todo de mucha temperatura, de mucho calor, sabemos que Bromatología pone el foco en diferentes áreas, sobre todo en estos casos que se han publicado últimamente con respecto a los cuidados sobre alacranes, etcétera. Bueno, quiero que nos cuenten exactamente qué trabajos se están realizando en nuestra ciudad. Buenos días. Buenos días, sí, a todos los ciudadanos que no están, sé que están preocupados por ese tema, es preocupación de la municipalidad también y estamos trabajando intensamente en eso, no paramos, cada 7 días se hacen las desinsectaciones en bocas de tormenta y lo que es también en los desagües y también en los domicilios que vienen con esa problemática, ¿no? Estamos trabajando, no, a veces no damos abasto, no nos alcanzan los días, pero estamos trabajando a fondo con desinsectación, con frecuencia de cada 7 días y le pedimos siempre a la comunidad y al vecino de Salto que colabore en el sentido de tener las prevenciones, ¿no? En los desagües tener tela mosquitera, cosa que no ingresen los alacranes, porque nosotros fumigamos en la vía pública, lo que es bocas de tormenta y cloacas, pero ellos suben, algunos escapan por los desagües. Y como la hembra no necesita el macho para reproducirse, son hermafroditas, así que lamentablemente se reproducen solos. Y bueno, tratar de no tener insectos, porque ellos se alimentan de las cucarachas, tratar de no tener escombros, porque es su hábitat, ¿no? La humedad y la oscuridad. No, tratar de no tener paredes que son en base de barro, porque también ahí ellos hacen de hábitat. Estamos trabajando intensamente. Con respecto a nuestra ciudad, ¿hay puntos que son más, más críticos que otros? Sí. Tenemos la zona, por ejemplo, de Moreno a Esperanza, calle Esperanza, te hago un cuadradito, y de Bolívar a Balcarce. Esa es la zona más intensa, que ya desde muchísimos años siempre teníamos ese problema. Pero bueno, tratamos de controlar porque estamos en la época donde se reproducen, ¿no? Con estos calores y si ellos tienen todas estas condiciones que estuvimos enumerando anteriormente, bueno, ellos se van a reproducir mucho más. Con respecto a lo que va del verano, ¿ha habido algún tipo de persona, damnificada con alguna alacrán, alguna picadura, alguien que se ha quejado? No, gracias a Dios, picaduras no hemos tenido, pero sí que vienen con la problemática que los encontraron. Tratamos de que se acerque el vecino, que nos traigan en un frasquito para saber si es el ponzoñoso o el venenoso, quiero decir, o el normal, el alacrán normal. Gracias a Dios son muy pocos los venenosos que hay. Y bueno, estamos trabajando junto con el hospital está haciendo su trabajo también para prevenirlo y bueno, en realidad tenemos la zona cercada, ¿no? Fumigando cada 7 días, lo partimos en 4 a la ciudad y vamos desinsectando. Y también desratizando, nos hacemos las dos cosas. Tenemos esa problemática, le pedimos a los vecinos, hemos encontrado en las bocas de tormenta, como ya no tenemos lluvias intensas como antes, mucha basura, bolsas de basura dentro de los... Y bueno, le pedimos esa ayuda a los vecinos que eso es todo alimento para los insectos que después se les meten en los hogares de ellos, en las casas de ellos, ¿no? Bueno, qué importante esto que recalcas, ¿no? Que bueno, nos ayudemos entre todos justamente para eso, ¿no? Para evitar esta problemática tanto de roedores como de insectos, etcétera. Sabemos también que se estuvo realizando limpieza. La limpieza fue enfocada también justamente para evitar este tipo de insectos. Exactamente, para evitar la proliferación necesitamos limpiar, porque si no la desinsectación es media como nula.
Podemos desinsectar, pero está la basura ahí, está todo, el insecto no va directamente a consumir o ser tocado por el insecticida, sino porque va directamente al alimento, a comer lo que le tira a la gente, ¿no? Por eso tratamos de que la gente, inclusive en los patios, tener limpio, no tener madera, no tener pastizal, ¿m? Porque todo eso hace que ellos aniden ahí, ¿eh? Bueno, todo muy importante, obviamente. ¿Que se continúa entonces con esta forma de trabajo? Sí, se continúa directamente todo el año estamos haciendo prevención, ¿eh? Quizás en el invierno lo hacemos cada 15 días en vez de con la frecuencia de 7, de cada 7 días, así que, pero siempre la prevención está. ¿Ha habido también trabajos con respecto en comercios, por ejemplo? ¿Ha habido algún tipo de...? Porque sabemos que bromatología también, ¿no?, se aboca a lo que son comercios, etcétera. ¿Esto hace también que haya habido algún tipo de denuncia o de comercio cerrado o clausurado por no cumplir con las normas de bromatología? Sí. Eso lo estamos haciendo todas las semanas. Todas las semanas el control y algunas clausuras, ¿eh? Porque la higiene, por más que, bueno, sabemos que lo hacemos tanto para que no proliferen los insectos o los roedores, también lo hacemos por salud, ¿no? Alimentos es salud. Y bueno, todo el que se dedica a la venta, al comercio o elaboración tiene que cumplir con lo reglamentado por el Código Alimentario, ¿no? Primeramente, la higiene. Bueno, por último, volver a repetirnos entonces qué cuidados tenemos que tener cada uno de nosotros como vecinos para poder ayudar justamente a que no se proliferen ni los insectos ni los roedores. Primeramente, tratar de retirar todo lo que es escombro, sea en patios o delante de las veredas, o arena, donde se esconden los insectos, ¿no? La basura, siempre... tenemos un trabajo del obrador en la parte de lo que es recolección de residuos que es perfecto, no tenemos problema, podemos sacar todos los días, hasta los días sábados, podemos sacar la basura afuera y no tenemos problema. Bueno, tratar de no hacer esos amontonamientos, porque a veces vemos en lugares, principalmente en terrenos o casas que no vive nadie, ¿no?, o abandonadas, donde tira la basura la gente, que no se entiende por qué lo hacen, ¿no? Entonces, eso sí proliferan insectos, tanto cucarachas, tanto alacranes y ratones, ni contar, ¿no? Entonces, mantener limpio el sitio de la vivienda, ¿eh? Mantener limpio lo que es vía pública, vereda. Bueno, después llamarnos, si tienen algún problema grave con alacranes, nos llaman a nosotros. Y ahí sí estamos preparados para hacer todo el trabajo que sea necesario, ¿no? Muy bien, bueno, muchísimas gracias y bueno, que tenga buen día. Listo, muchísimas gracias, ¿eh?